También recordábamos nuestras pláticas, también una serie de conciertos que tuvimos en León, en la ciudad de León, en la Plaza Mayor. Cuando comenzaba la Plaza Mayor, estamos hablando ya del 2001, 2002, hacíamos series de cada 15 días un concierto durante todo un año. Entonces cada concierto era una temática diferente. O sea, a veces era música clásica, a veces era música de películas, la siguiente era música mexicana, la siguiente era... Y bueno, nos hicimos y formamos un buen repertorio, que es lo que ahora tenemos, se puede decir un resumen de todo ese repertorio. Y nos recordamos mucho porque hicimos una serie de grabaciones, y fue las primeras grabaciones que hicimos en vivo. E hicimos un disco así como, pues realmente solo para nosotros. Ahora les quiero presentar porque está recién nacido, porque apenas ayer a las 12 de la noche estaban pegando las últimas. Este es el disco del cuarteto. Thank you.
Esta, porque si se dieron cuenta, es una versión de nosotros. Bueno, se la tomamos prestada, ¿se acuerdan de a un músico? Bueno, era un sample de la ciudad de Dallas. Fuimos al Festival de Música de San Miguel de Allende, al curso de música de cámara. Estamos hablando de, fue en 1999. Sí, ¿verdad? Fue en 99, 2000. ¿No te acuerdas? Entonces fuimos a ese curso y bueno, presentamos piezas para que nos escucharan. Y entonces ellos nos dijeron, bueno, vamos a tocarles nosotros. Y nos gustó su versión de ellos y se las copiamos. Bueno, también a través del tiempo hemos hecho mucha música pues para ceremonias religiosas, así en general, porque así como hemos estado en misas, también hemos organizado ceremonias judías, musulmanas, adventistas, bautistas, de muchas religiones que nos han solicitado. Y hemos hecho una cantidad de ese tipo de ceremonias. También dentro de las misas, bueno, 15 años, comunión, primera comunión, algunos sepelios, algunas cosas. Y entonces, bueno, tenemos también ese repertorio. Yo quisiera invitar para la próxima pieza a una amiga, bueno, su esposa, Roberto, a Lulu de Rabo, para que la siga. No, perdón, Lourdes García, perdón, disculpa. Es que me ganó de que me envió un mensaje de que no iba a contestar. Y ella nos ha acompañado durante los últimos 20 años, en muchas de estas ceremonias que hemos comentado. Ella va a interpretar el Padre Angelicus de César Farro. Thank you.
nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús, por todos esos momentos que hemos compartido. Hablando de compartir, yo quisiera invitar a Alberto Soroco. Me dijo una cosa que se me hizo muy curiosa y que creo que quiero compartir, pero que mejor lo diga él porque lo hace muy bien. Y entonces, compártese. Bueno, dijo algún entendido que es muy difícil hacer cuarteto, que es el equivalente a doble matrimonio. No hay mujer que lo aguante. Pero en este cuarteto ya decía que las cosas andan mal, porque en los 20 años que llevo aquí nunca hubo ningún problema. Salvo una vez que me perdí en algo muy fácil y me echaron miradas asesinas. Gracias por acompañarnos. Ya están invitados con nuestro Chema para los próximos 25 años. Gracias. Thank you.
nuestro concierto de aniversario, yo quiero comentarles que a través del tiempo hemos acompañado o estado invitados a hacer programas con diversos cantantes. Claro, a veces nos invitaron para con Malena, con Guadalupe Sandoval, con Chica Julián, hemos hecho también, y varios cantantes que ya no lo saben. Pero bueno, en esta ocasión queremos hacer la presentación. Presentación, nombre artístico o nombre Cristín del Ángel, que nos va a acompañar en hacer ella es una joven talento de Guanajuato que, bueno, está haciendo sus pininos, y espero que tal que dentro de 25 años de escuela invitemos a nuestros 50 años y después dices, no, ya no quiero ir para allá. Pero ya la estamos comprometiendo. Entonces, va a cantar con nosotros la Te Quiero Dijiste, de María Grieve.
siete piezas que están incluidas en el disco. Fue un proyecto en el que Francisco, quisiera darle las gracias públicamente, nos invitó a entre que metíamos o por una cabeza o qué hacíamos, ¿no? Dijimos, vamos a hacer esto, que es algo que pocas veces se escucha, pero que no me dejará mentir, también es un muy bonito taco.
Gracias. Vamos a nuevamente a invitar a Cristina del Ángel que nos acompañe en la siguiente melodía, que es Por ti volaré.
siempre hay un grupo de trabajo, un grupo de apoyo, un grupo de personas que sí, aunque no aparezcan aquí o que no están aquí, pero siempre están ahí detrás de uno. Y yo quisiera referirme, bueno, a nuestras parejas, nuestros esposos, que siempre ahí están detrás. Entonces, queremos dar.
punto es que este programa nosotros lo presentamos alrededor de como 70 veces, porque nos lo pedían mucho. Me decían, ¿dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Nunca teníamos el disco. Y por eso decidimos hacerlo. Y terminamos con los Beatles, con dos piezas, de los dos Beatles y un popurrí. Ayer, el domingo, comentábamos con mi hermano, le preguntábamos por el arreglista y nos decían que, pues, bueno, parece ser que tuvo un problema de salud muy grave y no saben dónde está. Pero vamos a interpretar, como agradecimiento a sus aplausos, una pieza de los Beatles que está incluida en el disco que se llama Eleanor Rigby.